Nos encontramos con el presidente de Lápiz, Antonio Ecarri, en esta rueda de prensa el día de hoy con respecto al Esequibo, la educación que se tiene que prestar en toda Venezuela. ¿Qué nos puede comentar acerca de esta importante simulacro que se llevó el día de ayer y ese llamado que usted está haciendo para que se vote por los servicios? Bueno, lo primero es que me sorprendió gratamente que para hacer un simulacro había mucha gente viendo y mucha gente observando en muchas partes, mucho más de lo habitual, que eso es lo más importante. Esto es lo que es el simulacro, no es el 3 de diciembre. Ayer no había una medición, pero había muchos venezolanos queriendo entender, queriendo saber sobre el contenido de las 5 preguntas. Por eso nosotros continuamos en campaña educativa, porque a mí me parece que es una gran oportunidad para todos los venezolanos que podamos conocer las 5 preguntas. ¿Por qué? Porque esas 5 preguntas obedecen a 5 cosas históricas espectaculares. Uno, el rechazar el laudo arbitral. ¿Y qué es el laudo arbitral? Porque ese fue el intento de robo que hicieron cuando en Venezuela estábamos muy débiles en 1899, y hay que rechazarlo, porque ese laudo arbitral nos toma hasta el territorio del Tamacuro, de nuestro estado delta, la salida del Tamacuro. Lo segundo, que tiene que ver con aceptar el acuerdo de Ginebra, que es el acuerdo que nos permite una resolución pacífica del conflicto con Guyana. La tercera, que tiene que ver con la jurisdicción de la Corte. La Corte no se puede aceptar, y déjenme decirles por qué, porque además es política desde la época del general Medina. Eso es una tradición histórica venezolana que todos tenemos que apoyar. El cuarta pregunta, que tiene que ver con la delimitación de aguas marinas y submarinas de Venezuela, que tenemos que rechazar las contrataciones que ha hecho el presidente delincuente de Guyana sobre territorio venezolano. Y la quinta pregunta, la ley del Estado de Esequibo, que yo siempre he estado de acuerdo con él, y quien se los está diciendo es un opositor a Chávez y un opositor a Maduro, y que no me gusta el PSUV, pero que tampoco me gusta la MUD, por todas estas cosas que están pasando. Ahora, yo los invito a todos, porque esta vez tenemos que vestirnos de vino tinto. El 3 de diciembre tenemos que informarnos. Les pido a todos los venezolanos que busquemos información, que lleguemos hasta los puntos más importantes a buscarlo. Nuestras redes sociales están a la orden para eso. El Lápiz en toda Venezuela está desplegado para dar información y campaña educativa, porque esto es una gran oportunidad para encontrarnos todos los venezolanos. Muchas gracias, presidente del Lápiz, Antonio Ecarri, acá en Crystal Park, Valencia. Juan Carlos Amoroso.